Muy buenas tardes, soy Traxxum y sed bienvenidos de vuelta a la serie con Japón a Europa Universalis Series 4, Mandate of Heaven, que yo supongo que ya habrá salido, llevaremos unos días. Espero que lo estéis comprando, supongo. A ver, es que no sé si hacer un análisis de la expansión. Quiero decir, entre que tiene que salir más tarde y que no me da tiempo a prepararlo mucho y prefiero formarme en una opinión bien, quiero decir, donde voy a probar las otras áreas. Pero bueno, los que estéis dudando ahora mismo, deciros que el simple hecho de los estados, incluso me parece que está un poco roto. Entonces yo sí que os animo a pillarlo en principio por el tema de los estados. Y bueno, lo de las eras no lo estamos utilizando, pero tampoco está tan mal. Así hay que verlo, ¿vale? Porque esta serie es un poco mis primeras impresiones. Entonces quizá cuando vayamos jugando en directo y tal, o haciendo alguna cosilla por ahí, pues ya pueda dar una opinión más fiable. No vamos a liarnos con estos. En principio, ¿no? Porque quiero decir, vamos a atacar a los Hosokawa. Entonces no me convence mucho, la verdad, aliarme con esta gente. Todo sea por tener unas mejores relaciones. Propiedad legítima. Nuestra tierra está bajo el control de nuestro soberano. Esta es una situación indecorosa y si continúa caeremos aún más bajo su sombra. Esto no puede ser. Tenemos nuestra legítima tierra. ¿Se lo solicitamos? Vamos a solicitárselo. El evento propiedad legítima para los Ashikaga tiene lugar. Nos la niegan. Vale. Perdemos prestigio y ganamos deseo de libertad. Amazing. Molaría que China apoyase el deseo de libertad. Aunque tampoco lo queremos para nada. Quiero decir, queremos hacernos el shogun, ¿no? Cambiar nuestra legitimidad. Bueno, la tenemos bastante alta. ¿Cómo nos la liaron con los herederos, eh? Bueno, este tampoco es tan malo. Lo que pasa es que ahora tenemos uno malísimo, tío. El rey es asqueroso. Y estábamos yendo a alta velocidad porque estábamos bajando, si no me equivoco, la autonomía de las provincias. Que os había dicho que probablemente iniciásemos un capítulo un poco más tarde. Pero como luego me acuséis de usar trucos, pues prefiero no hacerlo y seguir todo lo seguido que podamos. Estos son barcos de comercio. Pues poneros a comerciar. ¿Gobierna Corea el comercio en Japón? Hombre, está unificada, pero sigue siendo tributaria de Ming. Es curioso. Podemos hacer más barcos. La cuestión es, quiero hacer más barcos. Podemos hacerlos, ¿por qué no? Quizás están haciendo ya, efectivamente. Ay, me pego un día sin jugar y pasa lo que pasa. Pues ahora se os está gustando, macho, porque la verdad que me la estoy arriesgando, me estoy arriesgando mucho grabando dos series tan a saco. Jugándomela que probablemente pues a la gente no le guste o alguna cosa del estilo. Vamos a darle lealtad. Se siguen queriendo rebelar al 90%. Bueno, es bastante baja la probabilidad, pero no quiere decir que no suceda. Igual tenemos una rebelión, ¿eh? Vale, ahí salen los barcos. Voy a esperar a juntarlos todos. Ahí están. Y ganamos la carrera naval contra Hosokawa. Perfecto, vamos a juntarlos aquí. Y a ver qué podemos coger ahora. El código del Bushido, que era traición de ejército superior a 25. Es demasiado heavy, yo creo. Y esto de respetar nuestra herencia no lo quiero hacer de momento, porque es que, ¿para qué? ¿Para qué quiero convertir provincias ahora? Proteger rutas comerciales en Japón. ¿Y cómo vamos? Hombre, somos el segundo poder. Y los Ashikaga, o sea, estamos por encima de Ashikaga, por ejemplo. No ganamos mal, pero tampoco ganamos una maravilla. Tenemos aquí un puerto comercial y aquí hay otro que habría que conseguirlo. Esto pertenece a los Yamana, que son enemigos también. Vale, pues eso, invadiremos a los Hosokawa en cuanto podamos. Tenemos tregua con ellos hasta el 81, pero no sé si atacarles inmediatamente.
¿Para qué? ¿Sabéis? Y a los Asikaga, en cambio, tenemos un poco menos de tropas que ellos, pero a que tienen tropas, tenemos tropas posicionadas en su territorio. Pero lo que quiero ver es si vendrían nuestros aliados. Lo que pasa es que tendríamos que hacer tropas extra, está claro. Vendrían los Otomo solo. No, pues vamos a ir a por los Osokawa, está claro. Les petaremos el Kakas. ¿Y los Yamana cuánto tiempo llevan en esta guerra? Me gustaría verlo. Y solo por el tema del fuerte. Me parece que está un poco roto. Que sea un fuerte tan poderoso nada más empezar. ¿Sabéis? Pero bueno. A ver, la idea también es con el mantenimiento. O sea, con la autonomía baja. Que podamos crear más tropas. Con más tropas, pues ganar más tranquilamente. O sea, eventualmente yo aspiro a tener más tropas que los Ashikaga. Tomar el Shogunato, lo que pasa, que molaría que fuera un poco como en el Shogun, que puedes tomar el Shogunato sin tener que conquistar previamente todo Japón, o casi todo, que me parece un poco heavy, pero bueno. Quiero decir, porque al final dominas sobre una nación que ya es tuya, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Yo lo veo un poco injusto en ese aspecto. Y ahí están los rebeldes. Habría que poner algún fuerte por aquí, ¿eh? Podría haber mandado tropas, pero bueno, yo qué sé. Estamos regenerando, no hace falta. Vale, tiene nacionalismo. Vamos a regenerar la moral antes de atacar. Antes de atacar, no vamos a ser estúpidos. Y aquí no tenemos estado porque no nos interesaba, es una provincia muy mala. Y tampoco podíamos crear más estados, creo. De hecho, la siguiente tecnología nos daba un nuevo grupo de ideas y la siguiente nos permitía tener tres estados más, que la verdad que nos viene bastante bien. ¿Me atacan? Oye, si me atacan no nos vamos a quejar, ¿eh? Mira, pues sí que me atacan. Pues no sé, la IA a veces... Perdón. Es muy tonta. Entonces pues se comen un menos 4. Rasgo de líder obtenido. Muy bien. Hombre, tenemos 22,5 de tradición del ejército. Quizá podamos llegar al 25, ¿eh? Si declaramos ya la guerra y tal... Entre pitos y flautas, yo creo que podemos. ¿Cuánto perdemos? 2. Uf. El mantenimiento de estados es duro. Además, también estamos con el tema de regenerar un ejército y tal. ¿Cómo va esto? Vamos a intentar que nos deje tener una tropa más. Y quitamos las autonomías. Tampoco es plan de tardar eternamente en conquistarlo todo, ¿sabéis? Lo malo es lo que os digo, que ahora mismo no podríamos crear muchos estados tampoco. Y sin estados no hay edictos. Entonces, lo bueno de ahora es que nos da una ventaja bastante buena tener estados. Han integrado los ataque. Prefiero perder administrativo. No por nada en concreto, más que nada porque tenemos una idea. Tenemos las ideas de espionaje, que tampoco es que nos corra especial prisa terminarlas, pero bueno. Y yo creo que hay que invadir rápidamente, simplemente por el hecho de que nos. De que esta gente esté integrando vasallos. De hecho. Bueno, ahora no lo estamos viendo. Quizá no estén integrando a nadie ahora, pero como no creo. ¿Les damos ya? Vamos a bajar la velocidad y quizá voy a quitar los mantenimientos estos de estados que diga perdón. Y vamos allá, veredictos, sin edictos. Sí, de hecho el ingreso de este estado es bastante grande ya. Aquí no había edicto. Aquí sí. Ah, no, aquí no, perdón. Sin edictos. Sin edictos.
Y en principio aquí. Sin edictos. Vale. Y ahora deberíamos ganar dinero. Vamos a esperar un mes más que se estabilice la balanza de pagos, la balanza económica. Y atacamos. Entonces, aspiro un poco a hacerme ya con el control de esta zona. Menos que unas cuantas provincias. Al menos las que tenemos reclamaciones, ¿no? Son todas estas. Vale, efectivamente estamos en positivo. No hemos conseguido esto, pero tampoco pasa nada. Quiero decir, vamos sobrados de tropas en principio. Están aliados con Otomo y Sony. Otomo tienen 2K y Sony tienen 4. Son 6. Y aquí ellos tienen 5. Tenemos más tropas. Otomo además no viene con nosotros. Vamos a marcarlo por tomar Ki. Mejor. Sengoku 50 de expansión agresiva. Vamos a darle por Sengoku. Y un rollo lo de los aliados, pero que se le va a hacer. Se puede meter, ¿no? Vamos. Si les petamos estaría perfecto. Si no, pues no pasa nada. Sobre todo por lo que os digo, porque no los integren, porque eso nos fastidia mucho. De un tiempo a esta parte nos informa del auge de poderosas facciones criminales en nuestro annatal. El aumento resultante de la criminalidad, extorsiones y pillaje han hecho que la gente empiece a cuestionar nuestra autoridad. Si no nos ocupamos de esto ahora, puede volverse incontrolable. La crisis morirá por sí sola o esto requiere una acción drástica. Bajamos una estabilidad, no pasa nada. Y efectivamente les hemos aplastado. Así que ningún problema. Ahora ellos tienen 6.000 tropas en total, pero van a crear tropas, obviamente. Entonces vamos a mover nuestra flota de modo que no nos bloqueen el paso. Y aquí tienen dos fuertes los hijos de fruta, tío. Pero mi idea es eso, rápidamente ocupar esto y que no creen tropas como están haciendo aquí. Así que daros prisa, por el amor de Dios, en ocupar estas provincias. Ahí está. Tango y vente rápidamente aquí. Bien, y esto está yendo bastante rápido. Vale. Y aquí puede llegar. Vale, puede llegar a cualquiera de las tres. Vale, pues vamos a ir a dividir tropas. Aunque es un poco arriesgado, no os digo que no. Ah, que estamos peleando aquí, maldita sea. ¿Qué han hecho? Tienen un comandante los cabrones. ¿Tú puedes cruzar? No, tío. Trece. Tienen más barcos que nosotros. Vale, continuamos. Perdón por la interrupción. Vale, en principio aquí les hemos roto un barco. Y creo que en principio están ganando los nuestros. Tenemos más moral, pero no tenemos almirante. O han perdido otro barco, nosotros acabamos de perder uno. Vale, vamos a intentar forzar un poco la máquina, aunque no deberíamos. Vale, aquí nos han atacado teniendo penalizador negativo. Ah, no. Vale, problema, porque aquí nos están mandando 5K más. Vamos a retirarnos. Que no nos interesa perder esto. Ostras, igual me petan, ¿eh? Vamos, retiraros. Oh, me han reventado 3K. Esto nos pone un poco contra las cuerdas. Vale, vamos a ver. Vamos a hacer aquí 3.000 tropas rápidamente. Sobre todo por reforzar esto. Y parece que la batalla naval no han metido 6 barcos más, tío. Estación de la siembra del arroz. Que nos pide estabilidad de al menos uno. Vale, vamos a subirla. Vale, pues aunque sea, vamos a intentar ganar la batalla, la guerra terrestre, pero parece que ahora tienen bastantes más tropas. Vale, aquí nos vamos a retirar ya, porque esto no lo ganamos. Ah, qué lástima, ¿eh? Al final metí un montón de barcos. Quizá debería haber sacado mercenarios, ahora que lo pienso. Uf. Vale, esto va a estar más complicado de lo que pensaba. Sobre todo por eso, porque ahora van a regenerar tropas.
Quizá podríamos intentar hacerles el lío, ir hasta Bungo o algo de esto y intentar echar a alguno de los que están en la guerra. O incluso poner aquí a alguien de disciplina, alguien que nos ayude a pelear mejor. Y sacar algún general. Bueno, este tiene uno de asedio que no está mal. Vale, parece que van a venir a por nosotros aquí. Vale, van a levantar asedios. Quizá debería sacar alguna tropa más, ¿eh? Pero es que ya es bastante arriesgado. Vale, tengo más tropas que ellos todavía, ¿eh? Lo malo es que me ataquen aquí y me fuerzan a levantar el asedio. Es lo que no quiero. Que se vayan a asediarme, por favor. No es que me van a querer asediar esto ahora. Y estamos sacando aquí mil soldados. Vale, me han bloqueado aquí. Vamos a cancelarlo. Vamos, llegas a tiempo. 3 de noviembre, creo que llegan. ¿No? Me han petado otros 3.000 hombres, ¿por qué? ¿Y estos se retiran, en serio? Ostras. ¿Por qué ha pasado eso, tío? Mira, tienen priorizado negativo ellos, tenemos. Y nosotros, bueno, les hemos petado, yo qué sé. Vale, pues vamos a ir rápidamente a por estos de aquí arriba. Este es el de asedio y aquí a quién tienen. Bueno, a ver. Vamos a coger el caballo. Vamos a poner aquí al general que tiene asedio y lo mandamos ahí. Tú vente aquí. Vale, perdemos dinero, ¿eh? Voy a poner impuestos de guerra. ¿Qué es esto? Reducir la inflación, impuestos de guerra. Los necesitamos. Vale, ellos deberían tener penalizadores negativos. Lo malo es que aquí no tenemos tropas como para vencerles ahora mismo. Vamos a intentar forzar aquí un poco, aunque avancen ellos, porque termine este asedio sobre todo. Y que se queden aquí tropas. Con un K más creo que podemos ir a por ellos. Aunque es colinas y todo el rollo, bueno. Bueno, perdemos dinero de momento. Vale, se mueven arriba. 6,7, ya tenemos más hombres que ellos. A ver, se van, ¿eh? Vale, creo que podemos ir a por ellos. Se mueven arriba. Vale, vamos a por estos, sin duda. No, no lo tengo tan claro. Vamos a por estos de aquí. Uf, muchas tropas por aquí, ¿no? 35%. Necesitamos que esto acabe ya. Igual estoy vendiendo un poco aquí, ¿eh?